Antes de comenzar, una gran felicitación a todos mis compañeros y amigos de este gremio, que es uno de los más peligrosos hoy día, no solamente en México, en todo el mundo. Y también la felicitación extensiva a todos nuestros compañeros que se parten el alma todos los días y arriesgan el pellejo en cualquier parte del mundo. Precisamente sobre este tema, que es muy, muy interesante, muy espinoso, agradezco que se encuentre con nosotros en este momento Karina Barón, diputada federal, quien hoy hace un posicionamiento importante en San Lázaro, en la Cámara de Diputados Federal, con respecto a los periodistas. ¿De qué se trata? Ella nos lo va a platicar. Diputada, muy buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Primero felicitarte y a través de ti felicitar a quienes ejercen esta profesión, que como lo dije en la Cámara, en el punto de acuerdo que presenté, ser periodista hoy en México, en nuestro país, es una actividad de alto impacto, grave, de alto riesgo. Fíjate que presenté un punto de acuerdo porque en el caso concreto de esta actividad hay estados en los que se acrecenta el número de delitos cometidos en contra de periodistas y que atentan a la libertad de expresión. Oaxaca es uno de ellos. Estamos entre los 6 estados más peligrosos, donde 10 delitos que se cometen, 6 se ubican en nuestra entidad y que desgraciadamente han engrosado las cifras precisamente de estos delitos. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué es lo que estoy exhortando en concreto al gobernador del estado de Oaxaca? Precisamente tiene que ver con que la mesa de atención a estas indagatorias, que son las que están investigando los delitos cometidos a periodistas y que de alguna manera se encuentra dentro de la fiscalía, se elimine y atendamos la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que dice que en el caso concreto de Oaxaca y de las entidades como las nuestras, debe de haber una fiscalía especial que se dedique exclusivamente a atender a este sector. Entonces, aparte de la violencia que de alguna manera se arriesgan o a lo que sufren tan solo por ejercer su profesión, pues hay que añadirle además muchas veces las cuestiones laborales y todo lo que enfrentan en el desempeño de su actividad. Entonces, esta semana presenté este punto de acuerdo y yo me congratulo de que esté en sintonía con lo que se tiene que hacer y que ojalá que el gobierno del estado atienda de forma inmediata pues la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay cifras muy preocupantes, espeluznantes, diputada. Muy graves. Fíjate que de 2010, de julio de 2010 a diciembre de 2016, van más de 793 delitos o agresiones cometidos contra periodistas, hombres y mujeres en general. Y en nuestro estado, pues también es grave la cifra. Así es de que tenemos que atender no solo las regiones más violentas, como lo ha mencionado el fiscal, sino en general todo el estado. Oaxaca debe de darle la garantía a los periodistas de que están en un estado donde van a ser atendidos y sobre todo invitar también no solo al gobierno del estado, a la ciudadanía en general. De alguna manera todos estamos involucrados en formar seres humanos honestos, seres humanos que sirvan, que sean útiles a la sociedad y si desde nuestro hogar los formamos mal, Oscar, el día de mañana ellos pueden ser los delincuentes. E incluso a nivel federal, hace algunas semanas el presidente de la República hizo pues un team back prácticamente precisamente por esta situación para tomar cartas en el asunto. ¿Hay voluntad realmente, digo, a nivel federal, por lo menos en la Cámara de Diputados y con la representación que usted tiene, diputada, hay esta posibilidad, pero el gobierno federal realmente tiene esas ganas, el gobierno del estado esas ganas, la fiscalía, ¿hay esa intención real? Pues el avance es muy lento, si de verdad tuvieran el interés, ya hubieran avanzado. En el Congreso hay una comisión especial precisamente de atención a este tipo de agresiones contra periodistas. En esa comisión especial se están atendiendo todas las agresiones de periodistas de Veracruz, de Chihuahua, de Oaxaca, de Tamaulipas, que son los estados con mayor incidencia, pero necesitamos definitivamente voluntad de quienes están al mando del Poder Ejecutivo. Ahí se toman las decisiones, son ellos quienes pueden enderezar las cosas para el bien de estas personas que realizan esta actividad y está en ellos la voluntad de que precisamente puedan cambiar las cosas en nuestro país, definitivamente. Claro que sí, pues diputada, muchísimas felicidades por este exhorto y vamos a estar dándole seguimiento porque evidentemente es un beneficio o perjuicio cuando se trata de periodistas en general, que por lo cual vamos a estar muy pendientes. Antes, no quisiera dejar pasar la oportunidad, diputada. Hoy estuvo el secretario de Desarrollo Social en el estado.
después de este gran oso del fin de semana que no pudo votar. Pero, y después de esta lamentable, o este lamentable paso de Beatriz por Oaxaca, pero el apoyo parece que es así como un silbidito, un soplidito nada más, de lo gran, del gran aporte que podría haber, ¿no? Te explico, Oscar. Nosotros en la Cámara aprobamos más de 700 millones de pesos, precisamente tan solo en el programa de empleo temporal. Tu servidora hizo dos puntos de acuerdo tendientes a que el secretario de Desarrollo Social liberara los recursos del empleo temporal, sobre todo el inmediato, porque venimos teniendo contingencias desde hace más de 2 meses. Hace más de 2 meses. Tú recordarás la granizada en Nochistlán, la tormenta Adrián, hoy la tormenta Beatriz, y seguíamos sin recibir absolutamente un solo peso. Revisando precisamente el presupuesto, pues como tú dices, 6 millones de pesos radicados para Oaxaca resultan de risa, de verdad. El estado más pobre del país, de 700 millones de pesos de este programa, está recibiendo solo 6. Por eso yo, como secretaria de la Comisión de Desarrollo Social, exhorté, exigí y pedí transparencia en la aplicación de los recursos del empleo temporal. Y precisamente son para estas contingencias, Oscar, para que se aplique de forma inmediata. Se lo exigí inclusive vía pública al secretario, yo celebro que hoy esté aquí, pero celebraría más que los presupuestos que están destinando a la entidad verdaderamente lleguen ya a quien más lo necesita. Claro, que no venga a pasear nada más, sino que venga con realmente con apoyo real, ¿no? Así es lo que queremos, que atiendan las contingencias ya documentadas en la delegación federal de aquí de la entidad, que atiendan las carencias y sobre todo que le destinen el porcentaje que Oaxaca necesita para sacar adelante de la pobreza en la que están viviendo en todas las regiones. Diputada, pues muchísimas gracias. Un tema también muy, muy importante y habrá que darle seguimiento. No vaya siendo que estos 700 millones estén o se hayan destinado para el Estado de México. Sería lo peor. Muchísimas gracias a la diputada federal Karina Barón. Vamos a hacer una pausa comercial. Le invito a que se quede con nosotros. Todavía hay más información. Y, por supuesto, nuevamente una felicitación a todos mis compañeros y amigos de todos los medios informativos, medios de comunicación, por este gran día de la libertad de expresión. Regresamos.